Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, aquí su colega Gonzalo Loquendero trayéndoles en esta ocasión, como dice el título, un análisis y opinión a la serie de Kenan y Kel. Bueno, sin nada más que decir, comencemos de una vez. Así me olvide en este vídeo, lo haré en distintos puntos. Historia o trama, personajes, opinión y dónde se desarrolla la serie. Ahora sin relleno, comencemos. Oh, here goes. Everybody out there, go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Kenan and Kel. They keep you laughing in the afternoon, so don't touch that dial on read the room, cause they always into something front and you don't wanna miss it. It's double K like do the good way. Yes, Kenan and Kel, I should have said Kel and Kenan, and you gotta watch Kenan, cause Kenan be scheming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew mystery, it's just Kenan and Kel and your vicinity, like Siegfried and Roy, Abbott and Costello, Magic and Kareem. Kenan y Kel es una serie estadounidense que originalmente fue emitida en Nickelodeon desde 1996 hasta 2000. 61 episodios y una película para la televisión fueron producidas a través de 4 temporadas. Kenan y Kel fueron unos de los grandes programas de la década de los 90, con una historia muy buena que tenía ese humor blanco en mi opinión, y siempre fue de mi agrado, y siempre me sacaron una buena carcajada, aparte también en mi opinión, aunque a veces tenía humor negro, siempre fue apto para todo público. Aparte, diferenciando a otras series, al menos aquí, no había en el tema actores, no había relleno. A lo que me refiero, es que no había tanto personajes rellenásticos, como en otras series. La trama es simple, son dos jóvenes amigos desde la infancia, típico pero solo que con problemas, de lo cual los dos lo enfrentan de una manera muy cómica, de lo cual es lo que caracteriza la serie, en mi punto de vista. No era la gran cosa de ambientación, y nada por el estilo, había un gran costo para hacer la serie, pero al menos te aseguraran una carcajada. Ya yendo a fondo de lo que era la trama, era a lo ancho, o sea, los problemas o las situaciones se podrían dar, en el trabajo, en la escuela, en la casa, etc. Hago un paréntesis, para decir que su humor era de lo más blanco posible, pero siempre fue para que cualquier persona se mate de la risa. Realmente esta serie sí que me sacaba una risa, cuando la daban, y hasta hoy me hacen reír. En mi opinión, los personajes se toman muy en serio el papel o lo desarrollan muy bien en mi punto de vista. Creo que como en otras series, que los papeles de los personajes secundarios son muy estúpidos, pero aquí los personajes secundarios tuvieron mucho papel en la serie, que hasta en episodios ellos son los principales, sobrepasando a Kenan y a Kel. Opinando sobre la dupla, realmente fue de mi agrado, y estaba conformada por Kenan el chico gordo, listo, etc. Y Kel el chico flaco y tonto. Creo que es la típica dupla de la actualidad, pero como en esos años era sumamente original, realmente creo que desarrollan muy bien el papel, aparte eran muy carismáticos como los demás personajes. Kenan es el chico de la dupla, por decirlo así, el más serio y inteligente, porque comparando con los demás personajes sería un pendejo junto a Kel. Creo que su papel lo hace de una manera muy buena, aparte en el personaje es muy listo para resolver los problemas que tienen junto a Kel. Kel es el personaje tonto y torpe, realmente este personaje lo desarrolla muy bien. Es la otra mitad de la dupla, es un personaje que le encanta la gaseosa de naranja, aparte no es muy tonto, ya que en capítulos o en segmentos, por ejemplo, cuando saca la mayor calificación de inteligencia o a veces cuando le da ideas a Kenan, pero él mismo no le da mucha importancia. Los personajes secundarios no se quedan atrás, para mí, como en otras series, que como ya lo dije, los papeles de los secundarios son muy estúpidos y a veces son para relleno. Aquí no pasa esto, sino que al contrario, acá tienen mucho papel principal. Los padres de Kenan, realmente los padres de Kenan sobresaltan en la serie, ya que los padres de Kel no salen en ningún capítulo. Los padres son los típicos padres de cualquier persona, tienen sus reglas y su humor. La hermana de Kenan es la hermana pequeña de Kenan, aparte está enamorada de Kel. Su papel realmente no tengo mucho que decir, ya que sale muy poco en los capítulos o tiene muy pocos minutos.
Así podría hablar del Chris, o de la directora, pero realmente, como la hermana de Kenan es relleno. Donde se realiza la serie, es en Chicago, donde solo los lugares son, el trabajo de Kenan, la escuela, la casa de Kenan, etc. Hay uno que otro lugar como por ejemplo la casa de subastas, pero solo apareció en un solo capítulo. Realmente me pareció normal, ya que para ser una comedia, realmente estuvo bueno los lugares que se eligieron para la serie. Ahora unos amigos darán su punto de vista. Hola hola, soy TVAdmin3x, y vengo a participar en el video de Gonzalo Loquendero. Bueno, el tema a tratar es de una serie de comedia de situación, me refiero a Kenan y Kel, el tema de entrada de la serie que lo canta Coolio, un buen cantante de rap. Supo cómo adaptarse a la serie perfectamente, es muy pegajoso y apegado al tema de la raza negra, fue buen trabajo escogerlo a él como introducción. Sobre la serie, fue una de las primeras que vi, y de verdad me encantaba, me reía mucho, después la volví a ver de nuevo y seguía agradando. A mí la verdad me gusta más que Drake y Josh, el humor negro va más conmigo, es más cómico y original. Esta serie vale la pena verla cuantas veces sean. Unos errores serían en que algunos personajes secundarios podrían darles un poco más de protagonismo, como al papá de Kenan, que hiciera más participación. Claro que sí hizo, pero hubiera sido mejor más participación en los capítulos. Bueno, espero que le guste. Si se quedaron hasta acá, dejen su me gusta, y claro, suscríbanse al canal de Gonzalo y el mío. Bueno, nos vemos, adiós. La estructura es cuando nuestros personajes se presentan y hablan del capítulo de hoy. Después de eso comienza el episodio, mayormente en los capítulos, comienza en la casa de Kenan, y ahí o en el colegio, se desarrolla el problema cuyo, es lo más random posible. Siempre hay un problema nuevo, nunca esos típicos problemas chicles. Realmente me parece muy bien que el problema no sea del parte del típico molesto o abusador, porque eso es más usado que las críticas a Justin Bieber. En mi punto de vista, mayormente el problema siempre es en el colegio, muy pocas veces es en la casa o en el trabajo de Kenan. De ahí nuestra dupla intentará resolver el problema, que hasta podrá terminar cagándolo más, con muchas escenas muy cómicas y chistes de lo más cómico y agradable al público. Después, al resolver el problema o no, de lo cual no es muy común en las series de ahora, termina como se presentaron, diciendo frases como esta. Es algo que el... ¿Qué? No tenemos que esperar hasta el próximo programa. Tengo muchas formas de que nos metamos en líos ahora mismo. No, Kenan, creo que no. Y ahora que él toma un cerebro, un corazón y un poco de valor y nos vemos en Ciudad Esmeralda. Ahora vámonos, Ozzy. Kenan, ya yo tengo un corazón y tengo mucho valor. ¡Kenan! ¡Kenan! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos! Grandes capítulos, los personajes eran muy buenos desarrollándolo, el papel que les tocaba, había chistes muy cómicos y de lo más random posible, tenía mucha originalidad en sus capítulos, en los problemas que se les presentaba, de lo cual ellos lo resolvían o lo cagaban más, cosa que no es muy común ahora. Comparando a Drake y Josh, digamos que casi son igual, la dupla es igual, como se presenta es algo parecida, solo que algo más moderna. Los personajes son iguales que Kenan y Kel, solo que con algunos detalles en la trama. Aún así también es una serie muy buena. En conclusión, Kenan y Kel, aunque no fue una serie muy conocida mundialmente como otras, siempre tuvo su público fiel, que siempre lo veía. Para mí esta serie me llegó a momentos de matarme de la risa. Esta serie, aunque tuviera humor negro, parecía blanco. Además era una serie más para la gente negra, ya que los principales y gran parte de los secundarios son de la raza negra. Para mí, el mejor capítulo de esta serie fue La Graduación. Un gran capítulo que se los recomiendo muchísimo. A esta serie le doy un puntaje de 9.5, ya que le faltó algo más de participación en algunos personajes, y creo que le hizo falta una banda sonora, porque no la escuchaba en los capítulos. Aún así es muy buena serie. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado. No olvides de visitar mis redes sociales, mi Facebook y mi página, que les dejaré abajo, y les invito a darle me gusta. Así dale like, comentar qué les pareció el video y quién debería mejorar, y suscribirse. También les invito a pasarse por mi invitado, y suscribirse. Bueno, sin nada más que decir, adiós.